puntual, Pepri, Cascobello en la zona de la panificada. Resuma, el próximo jueves se aprueba inicialmente la nueva panificada, para que nos entendamos. Recuerden que hicimos un estudio, hicimos primero un concurso de ideas, de ahí salió ganador un proyecto, ese proyecto se desarrolló y ahora lo que hacemos ya es convertirlo en una modificación concreta del urbanismo de Vigo. Ahora vamos a mantener toda la estructura histórica de la panificadora, la Rúa Santiago como elemento de transición entre la panificadora y la Plaza del Rey, pero después sí los edificios principal almacén y edificio Rúa Falmer. La actuación de la panificadora, que ya es irreversible, porque esto se va a aprobar en la gerencia de urbanismo, porque la mayoría queremos que esto vaya adelante y no vamos a permitir que nadie defienda intereses particulares, queremos los intereses generales de la ciudad y la recuperación íntegra de la panificadora. Por tanto, una vez que se apruebe el jueves, la Xunta de Galicia tiene 2 meses para la remisión de su informe.